El director de Obras Públicas de Guadalupe, Omar Mazatán, dio a conocer cuáles son las principales obras que se concretarán en el 2018. Destaca la construcción de las siguientes etapas de las plazas de las Garantías y Fray Margil de Jesús. Bueno, ahorita nosotros metimos nuestra cartita a Santa Claus, pedimos miles de obras. Ahorita todavía no sabemos cuáles ya tenemos, pero uno de los proyectos que tenemos es la regeneración de la imagen urbana desde la Luis Moya hasta la Plaza Fray Margil de Jesús, que esperemos que se baje ese recurso. Se lo estamos pidiendo, nos está apoyando directamente la diputada Araceli Guerrero. Tenemos la segunda etapa, y en este caso la tercera de Garantías, la segunda etapa de Fray Margil. Esa es una aportación que está haciendo el gobernador del estado por medio del fondo minero, que esas ya se están adjudicando en estos momentos, que se tienen que estar haciendo de enero a marzo. Se tienen proyectados perforación de otros dos pozos para el año que entra. Vamos a hacer un programa de pavimentación, ahorita no lo tenemos, pero va a ser por arriba, por la primera etapa del año que entra, yo creo que va a ser de 60 millones más o menos, con el apoyo del señor gobernador. Más o menos es lo que tenemos ahorita más real, ¿verdad? Pero sí traemos rescate de espacios públicos, o sea, parques, traemos hábitat, todavía no sabemos, pero todavía se puede bajar ese recurso, traemos 3x1, ¿sí? Pero yo siento que este año va a haber mucho, el año 2018 va a haber mucha obra. El funcionario municipal adelantó que el ayuntamiento presentó al gobierno federal y estatal proyectos por más de 300 millones de pesos. No, traemos, mira, como 300 millones de pesos, ¿sí? En muchas obras que nosotros fuimos metiendo, de todas las solicitudes que tenemos aquí en Obras Públicas, de indicaciones del señor presidente Enrique Flores Mendoza, pero son como cerca de 300 millones, las cuales se entregaron a la Secretaría de Finanzas, que es la que gestiona los recursos, ¿sí? Esperemos a ver cuánto de eso nos bajan, pero de todos modos vamos a estar nosotros visitando a los diputados, vamos a estar viendo a los senadores, a ver qué tanto nos bajan para aquí para Guadalupe. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, para Canal 15, Alfredo Jiménez.